¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien, guapos siempre y sobre todo prófugos del COVID-69. Un saludo para todos ustedes. Espero que se me esté escuchando bien y de buenas. Un saludo para todos ustedes. Espero que estén muy, muy bien. Hoy es lunes, ni las gallinas ponen absolutamente nada, no ponen nada, ¿no? Así que un saludo para todos ustedes. Espero que estén muy bien. Insisto, nomás estoy acomodando acá esta situación para que no me vaya a ganar la aurora boreal. No sé qué quiere decir eso, pero bueno, en fin, vamos a ver si aquí ya se acomoda esta situación. Sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Parece que ahí está. Bueno, un saludo para todos ustedes. Espero que estén muy bien, guapos siempre y sobre todo prófugos del COVID-69. Ahí está. Bueno, sí, se estaba viendo algo feyón. Un saludo para todos ustedes. AMLO es un peligro, fuera AMLO. AMLO es este comunista, ¿no? Dice aquí todo este tipo de cosas. Bueno, ahorita vamos a ver qué dice esa caricatura. Ya ven que aquí los chicos de las caricaturas se las lonchan todas derechito, ¿no? Sin batallar mucho, déjeme poner aquí la basura en su lugar. Vamos a compartirlo en los grupos de no sé de qué, pero bueno, aquí está. Dice que ya está guardado, entonces no sé para qué me pone la opción aquí. En fin, detallitos y detallones. Un saludo para todos ustedes que son bien canijos. Un saludo. Digo, discúlpeme, pero como estaba callado, ahora ya estoy hasta ronco, por estar tan calladito, así como niño bonito aquí, acomodando notas y correteando las notas, que unas no me cuadran. ¿Por qué? Porque no están muy bien, que digamos, etcétera, etcétera, y más, etcétera. Un saludo pues a todos ustedes. Espero que estén muy guapos. Déjenme conectar esta cosa, no va a ser que se me vaya a detener a medio camino, me dije a medios chiles. Esto no es nada saludable, damas y caballeros. Déjenme cerrar todo lo habido y por haber. Y nos vamos a lo que viene siendo este descontrol electoral. Pues fíjense que, entre otras cosas, aquí les tengo una buena, subí hace rato un clip de esos que a mí me gusta hacer así cortititos, así de que no me van a dar ni un 5 por eso, ¿verdad? Pero lo subí en el Facebook, en el YouTube, tanto en Calafia TV como en mi perfil. La verdad es que anoche nos fue muy bien con eso de la transmisión del debate. ¿Por qué? Porque a diferencia de muchos, incluso que estaban predesignados que iban a hacer transmisiones del debate de anoche, pues a nosotros no nos fue tan mal, a pesar de no haber estado dentro de la promoción. Y sí, contra otros que sí estaban metidos en el ámbito de la promoción, y pues les ganamos, damas y caballeros. O sea, qué buena onda que se puso interesante en el asunto. Gracias a muchos de ustedes que nos dieron su like, y otros que nos dieron su punto de vista ahí. Bueno, también eso nos habla de muchas cosas. Y bueno, pues la verdad es que nos levantamos mucho, digo, en términos de auditorio, mucho, 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 porque ayer mismo teníamos, no sé, en el YouTube, en el YouTube teníamos como 1000 y tantos, no, es más, ni siquiera lo he visto. Déjenme checarlo ahí para no mentirles aquí en esta situación socioeconómica, ecuménica. Déjenme buscar aquí dónde está precisamente ¿cómo se llama? Nuestro canal, déjenme ver aquí nada más, para que puedan ustedes darse cuenta que sí nos fue bastante bien. Y bueno, pues poco a poco, parece que no, pero vamos agarrando aire, aire, damas y caballeros. Ahorita, porque les quiero enseñar algo que es muy importante. Y resulta de que ya llevamos 1808 vistas del debate de ayer. La verdad sea dicha. Y subieron nuestros bonos a más o menos unos 10 suscriptores más, ¿no? No es mucho para lo que llevan otros, pero bueno, yo no puedo. Si yo fuera la mañanera, pues ya me hubiera hecho famosísimo, ¿no? Pero no, la situación es esta. No, no es por ahí la cosa. Pero bueno, aquí les puedo decir que se incrementó a 1908 vistas el video de anoche. Y la verdad es que me quedé con el ojo cuadrado. ¿Por qué?
porque simple y sencillamente nunca nos había tocado así que un video en un ratito subiera tanto. Digo, hay otros que pues, no hacen gracia por tener toda la tecnología que pueden, pero bueno, en fin, no nos fue nada mal. En el YouTube, obviamente, en el Facebook se subió mucho más, pero de todas maneras les agradezco a todos ustedes, no solo el hecho que nos vean y nos pongan me gusta ahí, sino que aparte se suscriban e inviten a la gente a que se suscriba tanto a Calafia RTI en Facebook como a amigos de Calafia RTI para que estén, o a amigos de Calafia TV para que estén todos allí juntos, ¿no? Porque de esa manera hacemos una comunidad grande y cuando usted publique en nuestra página, pues se dé cuenta, pero por favor, no traigan de otros programas y me los pongan allí, no, no, gente que no necesita, claro, cuando es la transmisión de alguno de los amigos, de los compañeros, pues sí, pero que nos traigan programas chayoteros, no, 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 no. Bueno, esos son los detallitos que tiene esta cosa y sí, muchos comentarios, gracias a todos ustedes por esta parte, pero ahorita les voy a poner uno que saqué hoy. Bueno, saqué dos, pero se tarda un montón en editar y toda la cosa. Pero saqué uno que sí les quiero mostrar aquí tranquilamente, ahorita que estamos en plena acción. Porque sí quiero que lo vean, pero con mucho cuidado porque está bien cortitito, ¿no? Y bueno, porque anoche lo comentamos precisamente y pues ya lo hice clip. Y pues yo, me quiero que lo vean, matarilerilerón. Y fíjense que lo voy a subir como, no lo voy a copiar de aquí, lo voy a subir de acá ¿cómo se llama? Directamente para que no digan que soy gacho, ¿no? Pues se lo voy a poner aquí de una vez para que no digan, aquí lo vamos a poner el número 4, vamos a poner aquí, para que lo tengan aquí, trun, 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 déjeme examinarlo. Para que lo puedan ver aquí, está en video, sí, y no haya ningún problema para que lo puedan ver tranquilamente. Oh, cielos, aquí vamos a ver dónde diablos anda nada más. Aquí está, aquí está. Aquí lo vamos a poner en el video 4 para que no se nos olvide. Oh, cielos. Bueno, ahorita lo vamos a poner, pero antes vamos a preguntarles qué hay de nuevo en esta tarde noche, damas y caballeros, de lunes 19 de abril. Así de que la pregunta de los 64 mil es, ¿qué hay de nuevo? Y vean ustedes la portada que nos acabamos de dejar, Cayulas. ¿Qué hay de nuevo, eh? Esta noche, damas y caballeros, de 19 de abril del 2021, les saludamos con el gusto de siempre, el colmo del ridículo, Sainete, de lo sublime a lo ridículo, damas y caballeros, es lo peor que le puede suceder a cualquier institución, este ya verdadero Sainete electorero que tenemos lamentablemente, damas y caballeros, donde estamos viviendo una de las más grandes ridiculeces históricas que podemos vivir en este país y lo que nos cuesta este sainete, damas y caballeros. ¡Oh, cielo, Leoncio! Estamos de mal en peor. Así de difícil y de complicado está lo que viene siendo nuestra ridícula democracia, damas y caballeros, y costosísima, cara, infame lo que tenemos aquí de democracia, damas y caballeros. Y las autoridades electorales están matando a la gallina de los huevos de oro, así de fácil y así de sencillo. Esta noche, damas y caballeros, les informaremos que cobarde y con falta de propuestas, dice Lupita Jones de Marina del Pilar Ávila, damas y caballeros. Así se refirió la Miss TLC, hola, hoy Miss Corruption, ¿no? Sobre la candidata que traía a toallazo limpio anoche en el debate, damas y caballeros. También les diremos que 76 candidatos han sido señalados por violencia de género, dicen organizaciones no gubernamentales
que van en defensa de precisamente, particularmente de las mujeres, damas y caballeros. ¡Oh, cielos! Les diremos también que el INE reitera pérdida de candidatura para 10 aspirantes de Morena. El INE confirmó la pérdida de derechos a ser registrados como abanderados a 9 candidatos de Morena a diputados federales y Alfredo Ramírez Bedoya, quien busca la alcaldía de Morelia, damas y caballeros. Sigue el sainete electorero, como les estoy diciendo. ¡Oh, cielo, Leoncio! Así de ridículos son nuestras autoridades. ¿Y alguien va a confiar en el INE? ¡Oh, cielos! También dice que el INE sanciona a AMLO y ordena retirar la mañanera del viernes pasado por presumir programas sociales, damas y caballeros. Es que aquí estos están mal de la cabeza. Se supone que no debes de hacer publicidad, y no poder hablar de detalles como este en los medios de comunicación. Es decir, sí puedes dar información, no puedes hacer propaganda. Esa es la gran diferencia, pero los del INE no alcanzan a entender, empecinados en su sainete político electorero, damas y caballeros. Así de fácil y de sencillo y de ridículo, pudiéramos decir. ¿Qué más se puede decir de estas autoridades mapachescas? También les diremos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación y cuestiona ampliación de mandato de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, el organismo pidió a México garantizar que la duración de los mandatos de cargos directivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal se ajusten a la Constitución. Debo decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos jamás abrió la boca para otras situaciones peores que esta en los tiempos, en gobiernos pasados, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Para nada, y más que para actuar en forma intervencionista y parcial, damas y caballeros. Así se lo dejamos de claro a la Pseudocomisión Nacional de Derechos Humanos. Así lo debemos dejar y así lo debemos de poner. Por otro lado, les diremos que en este caso, que el contundente mensaje de un ex senador a los jóvenes de México, dice así, damas y caballeros, un poco mordidito ahí, dice que el PRI asesinó a su propio candidato a la presidencia de la República en 1994. Rafael Palacios fue senador de la República por parte del Partido de la Revolución Democrática. Así de fácil y así de sencillo, y eso todo el mundo lo sabemos. El único que no lo sabe es Luis Donaldo Colosio Riojas, ¿no? Que hace poco vino a Lomas Taurinas para sacar raja política del asesinato de su padre. ¡Oh, cielos! También diremos que abandona Alonso Ancira el reclusorio norte fumándose un puro que cuesta una la nota del tamaño del mundo. Se las quiere dar de muy ducho, pero su puro no cuesta arriba de $1,000. Como debiera de costar un puro de adeveras para que no ande de presumido, damas y caballeros, a pesar de todo el dineral que tiene. ¡Oh, cielos! También les diremos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, damas y caballeros, dice, nos informa aquí Proceso que analiza de casos de Salgado Macedonio y Morón. Comienza el análisis de ambos casos, pues, damas y caballeros. El primer asunto promovido por Salgado Macedonio y su partido Morena fue turnado al magistrado electoral Indelfer Infante González, que será quien elabore el proyecto de resolución, damas y caballeros. También les diremos, entre otras cosas, por si usted tenía dudas respecto a esto, en Hidalgo, fíjense esta nota que nos encontramos en la mañana y que creo que es muy importante por muchas razones, se lo vamos a dar a conocer aquí. Dice, Hidalgo, UNAM y el Instituto Politécnico Nacional ponen en órbita un nanosatélite, damas y caballeros. Es decir, así como hay drones que son pequeñitos para que puedan hacer el trabajo importante de espionaje, sobre todo, ¿no? Pues ahora están haciendo satélites, damas y caballeros, es decir, satélites pequeños que van a orbitar la Tierra y que van a ser menos costosos y menos voluminosos. ¡Oh, cielo, Leoncio! Para que usted observe hasta dónde vamos a llegar con esto de la tecnología y el avance importante
que se tiene. Y una noticia buena para Estados Unidos, damas y caballeros. Estados Unidos libera vacunación contra el C-19 para todas las personas mayores de 16 años. Es decir, cualquier chamaco de los 16 a los 116 años puede salir a buscar su vacuna y chácatelas, ¿no? Así de fácil y así de sencillo adquiriré su vacuna. Pero no se confunda y agarre una que lleve heroína o algo así por el estilo, crack, no, no, esas no son vacunas, damas y caballeros. Esto es lo que hay de nuevo esta noche, ¿eh? Ahí está, damas y caballeros, ya se nos había ido la batería y todo eso, o sea, y todo el tinglado. Bueno, un saludo para todos ustedes, espero que estén muy bien y vámonos a darle que es mole de olla. Espero que hoy no nos falle absolutamente nada. Oh, cielos. Ay, déjeme apagar esta cosa, porque no, sí se estaba escuchando, espero que sí sea. Un saludo pues a todos ustedes, espero que estén muy bien, guapos siempre. Y vamos a ver si ya podemos vernos acá en lo que viene siendo el Facebook y hacer las invitaciones de rigor. Muchas gracias a todos ustedes por suscribirse, darle like y también invitar a sus compas, amigos, a que nos vean en Facebook, en YouTube y donde se pueda, damas y caballeros. Oh, eso es lo más interesante de este mundo mundial. Oh, cielos. Bueno, un saludo pues a todos. Ay, se está yendo aquí, pero no estamos en el Facebook. Oh, cielos, no. Ya me voy a salir de aquí. Cállate, monito. Harry, cállate. Deja de estar haciendo ruido porque molestas aquí a los oídos de nuestro auditorio. Oh, cielo, Leoncio. Y ahora, ¿dónde habré dejado el Facebook? ¡Ah! Bueno, está haciendo calorcito aquí en Mexicali. Oh, cielo, Leoncio, ya valió Queenie el asunto. Ya valió Queenie, valió Queenie el asunto. Oh, my God. Ya lo puse sí, acá también. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la primera nota, damas y caballeros, porque sí, esto sí se antoja. Pero antes déjeme poner aquí esta parte para poner que estamos viendo aquí y que no va a salir con que no se esté escuchando adecuadamente adecuado. A ver. Ándale, éntrale. Cielo, Leoncio. ¿Y ahora dónde habré dejado el Facebook? El Facebook, aquí está. Ahora sí se está escuchando, más que y ya apareció las hermosísimas Yolot Mercedes Zavala Espuro y Marisela Jiménez. Oh, my God, que no me dejan aquí solitito. Oh, cielos, muchas gracias. Un saludo a nuestros amigos de Periodismo Negro. Vamos a ponerle aquí, el sa y luego le ponemos así con mayúscula INE T electorero, ¿no? Electorero, ahí está. Bueno, ahí está, para lo vamos a, digamos que les parece bien, lo vamos a copiar aquí. Así, lo copiamos, tuc, y tuc. Está bien, una chulada, ¿no? Lo copio. Fíjense aquí que hizo y lo comparto. Dijera la Chentona Fernández, ¿no? La loca de Huentitán. Bueno, un saludo para todos. Vamos a... Ay, chingue, valiendo Winnie. Ya le cerré aquí, chingue. Ya no voy a poder ver quiénes fueron las primeras que llegaron aquí, nuestras amigas. Así que un saludo para todos ustedes. Así que no se me esponje, porque acuérdese que el esponjar produce cánceres. Bueno, vamos a ver la primera nota, damas y caballeros, que tenemos aquí. Y obviamente es de Z Libre como el viento. Hoy está muy piojoso Z, la verdad que no sé qué les pasó hoy, pero sí, están muy, muy pioquinteros el día de hoy. Pero bueno, ni modo, así que le vamos a hacer si la vida es así y el Z es asá. Vamos a ver qué dice acá, en este caso, Z Libre como el viento. Aquí está, déjeme nada más acomodar en términos reales lo que viene siendo aquí la ¿cómo se llama? La información y qué bárbaro, la verdad es que no sé si Marina del Pilar fue a pedirle chamba a Lupita Jones en algún momento, haya querido ser Miss, aunque lo dudo, ¿no?
Ah, caray. Bueno, pues, ¿qué aparece aquí? Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a ponerlo aquí. A ver, vamos a ponerlo aquí. Porque pegar, pues ni modo, lo pego. Pues no, compartir, ya lo comparto. Ahora, ok, vamos a ver si tenemos más suerte aquí de ponerlos a todos ustedes. Chino, ya le mandé a una persona que no quería mandarle nada porque chueco, chueco, chueco y chayotero. Pues no, a mí los chayoteros no me gustan, ni menos cuando tratan de usarlo a uno para cobrar sus chanchullos, ¿no? Pues no, así no me gusta matar y león. Vamos a pegarle aquí y ahí está. Bueno, ahorita lo acomodamos a todo mundo. Pero bueno, dice aquí esta nota, damas y caballeros, para que lo observen detenidamente. Dice: cobarde y con falta de propuestas, dice Lupita Jones de Marina del Pilar Ávila. O sea, mi tata para mi nana, ¿no? Las dos estuvieron garrafales. Pues aquí las vimos, ¿qué le voy a andar platicando? Aquí las vimos, ¿no? Y dice aquí: cobarde y con falta de propuestas, dice Lupita Jones a Marina del Pilar. Y dice aquí una nota de Eduardo Villa. Dice aquí en este caso que un día después de los primeros del primer debate entre candidatos a la gubernatura de Baja California, la representante de la Alianza Va por Baja California, Guadalupe Jones Garay, calificó a su competidor Morena de morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda de cobarde y de carecer de propuestas para mejorar la situación de la entidad. Fíjense nada más qué curioso que nos quieran ver la cara diciéndonos lo que ella misma evidenció. ¿Usted le encontró alguna propuesta a Lupita Jones anoche? ¿Encontró algo interesante en Lupita Jones anoche? Algo que dijeron, oh, fíjense que está interesante lo que está diciendo Lupita Jones. ¿Alguien le encontró eso? Digo, sin fanatismo de ninguna especie. ¿Alguien le encontró algo interesante que haya dicho Guadalupe Jones Garay anoche? La verdad es que o estoy muy mal de la cabeza o estoy muy o no he estudiado lo suficiente como para poder entender el discurso político de alguien que no tiene discurso político. No, porque la verdad sea dicha, en serio, les pregunto, en serio, ¿alguien encontró algo interesante? Así como, por ejemplo, lo que dice aquí, que Marina del Pilar llegó, cobarde y con falta de propuestas, traía Lupita Jones Garay propuestas, y déjeme decir ahorita, bueno, ahorita se los digo, bueno, esta cabeza requiere muchas cuestiones de reflexión, pero nótese quiénes están sentados aquí, en este caso con Lupita Jones, ¿no? Parece ser, aquí está, la basura esta de uno de los de la Rosa. Digo, para empezar, ¿no? Digo, para que vean ustedes la calidad de la gente que rodea a Lupita Jones. Pero bueno, dice aquí en este caso, mire, dice en conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Comité Municipal del PAN en Mexicali, la aspirante a la gubernatura, que también representa al PRI y al PRD, comentó que la candidata del partido vino tinto. No se dice vino tinto, se dice guinda. Solo pudo ofrecer frases hechas y carentes de sustento, dice aquí. Y lo dice aquí, como presidenta municipal, y se dice presidente municipal, no seas burra, se supone que tú manejas imagen, Lupita Jones. Dice aquí, como presidenta municipal, le faltó a la gente y querer venir con engaños a disfrazar un trabajo que no se hizo. Pero no importa, así no tienes nada que proponer. Pero no vengas, dice, con respecto a las propuestas. Pues mira, ahora que va a ser menos, va a estar más ágil, aseveró la candidata, quien agregó que entre menos burros, más olotes. Ok, oye, se siente burra ya. Oh, cielos, my goodness. Dice Jones Garay, aseguró que el de ayer fue la primera vez que participó en un debate de carácter político, pero adelantó que asistirá a los siguientes dos, donde podrá presentar más propuestas, hija de la China. Pero, entre ellas, su prioridad, la creación de un tianguis industrial. Ay, no mames, lo dijo ayer, pero eso es una estupidez del tamaño del mundo. Un tianguis industrial. Ay, no, no, digo, por favor, Lupita, es como cuando llevabas a las chicas estas a hacer un tianguis de carnes para que los
ricachones seleccionaran a la mejor carne, ¿no? Digo, en eso de especialistas, ¿no? ¿Por qué no haces un tianguis carnal? O carnestolendo, ¿no? Y sí, por favor, Lupita Jones, por favor, deja de estar haciendo tonterías. Oh, cielo, si tú ya sabemos qué tipo de tianguis solías hacer, ¿no? La Jones Garay se aseguró que el de ayer fue la primera vez que participó en esto, ¿no? Sin embargo, la candidata a la alianza solicitó al Instituto Estatal Electoral que pueda replantear la posibilidad de hacer debates presenciales y no a través de plataformas digitales, ¿no? En este caso, pues esto le resta dinamismo, de lo cual estoy totalmente de acuerdo. Por su parte, el dirigente del PAN, Enrique Pelochas Méndez, opinó que la única intención de Ávila Olmeda, la marinanita de empinar la pilarica, pues, es proteger las espaldas del mandatario estatal Jaime Bonilla. Si esa es defensora, digo, perdóname, Pelochas, pero si esta tipa es defensor de algo, ni siquiera de ella se defiende, pero estás, pero como pero el cerebro, pero bueno, es discurso político triste y lamentable, ¿no? Dice aquí, proteger las espaldas del mandatario estatal Jaime Bonilla y quedó en evidencia la falta de propuestas. Ay, no seas ridículos ante la situación de Baja California, donde por un lado se presentó la seguridad de Mexicali, pero por el otro se emite una alerta de Estados Unidos para que no viajar a la zona valle de este municipio, lo cual ya es bastante añejo, pero bueno, en fin, ay, este muchacho, no cabe duda, es ligeramente dispersa, dice Eva María Vázquez, se mostró en desacuerdo, mientras que Jones Garay se limitó a decir que debe cumplirse con los lineamientos establecidos para otorgar la adopción y así asegurar el interés superior del menor. Representantes de la prensa le preguntaron a Jones Garay y a Eva María Vázquez, candidata a la presidencia municipal de Mexicali, su postura respecto a la adopción entre parejas del mismo sexo, porque hace unos días se concretó el primer caso en el que se favoreció la entrega de una menor de dos padres varones en el estado. Oh, cielo, Leoncio, y pusieron el grito en el cielo. Oh, cielos, damas y caballeros. Pero vamos ahora, nos regresamos a la cabeza, ¡pum! Y aquí está, dice, cobarde y con falta de, y falta de propuestas, dice Lupita Jones, de Marina del Pilar, damas y caballeros. Ok, debo decirles una cosa, ni la una, ni la otra, ni el otro, ni el otro. Yo dije, lamentablemente dije que era candidato independiente el candidato de Fuerza por México. Fuerza por México, se me olvida el nombre ¿cómo se llama? Y lo di por hecho de que era un candidato independiente, ¿no? Jorge Ojeda. Pero peor tantito, el tipo está más soromuto que nadie. Y déjenme decirles una cosa, damas y caballeros. Quiere decir que ninguno de los candidatos, salvo Hank, ninguno de los candidatos conoce la plataforma del partido que representa. Híjole. Así de amolados están estos vatos. Pero bueno, qué desorden, ¿por qué? Porque no, miren, ninguno de ellos debe de llevar propuestas. Ya lo hemos dicho aquí hasta el cansancio. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, déjenme decirles, se supone que un partido político ya tiene registrados sus documentos básicos. ¿Cuáles son los documentos básicos en una institución electoral de un partido que tienen que presentar un partido político como hechos, donde se establece su ideología? Aunque unos digan que ya está muy rebasado, miente el que piense que está rebasado, porque si no tiene ideología, un partido no sirve para nada. Va a ser lo que muchos partidos aquí no sirven para nada. Por ejemplo, el Verde es un partido que no sirve para maldita sea la cosa. Porque no, es como aquellas gentes que están tan deformes que las ves de lejos y no sabes si van o vienen. Pero eso es un problema físico y un problema lamentable de algunas personas. Pero estos que sean engendros partidistas que no sabes si son de melón y sandía, como por ejemplo el PRIPANATO, por ejemplo, en términos generales, ¿no? O los partidos que empiezan de una forma y luego se degeneran, como el PRD, que es un degenerado. Así de fácil. Bueno, pues déjenme decirles una situación para que vean qué tan tontos y tan idiotas nos salen estas gentes. Lupita Jones no puede llegar con decir que trae propuestas. Marina El Pilar, cualquiera de ellos, de los güeyes que vimos anoche, puede decir que trae propuestas. Ninguno trae propuestas.
Y les puedo decir por qué ninguno trae propuestas, porque simple y sencillamente, si ustedes vieron la actitud de cada uno de los candidatos, todos se desbordaban por decir lo que piensan, lo que creen, lo que suponen, lo que ni siquiera han estudiado y ni siquiera entienden, porque no conocen al poder, ni público, ni político, ni de ningún tipo. No conocen el poder. Y si no se conoce el poder, están fritos de toda fritura, damas y caballeros. Fíjense nada más lo que dice aquí Lupita Jones. Pues está frita la pobrecita. Está frita, está infame. Si la tipa no sabe que ser de un partido político no es, ¿cómo se llama? No ser o sí ser, no importa, lo viene representando y tiene que representar todo lo que partido es. Y además, aunque vayan en alianza, tiene que tomar elementos de las propuestas del PRI, PAN y PRD, que está muy difícil porque se van de la izquierda así como que le papalotea a la izquierda así, no, o sea, de centro izquierda así como que le quiere moverse la mano izquierda, ah no, pues de este lado así, le quiere papalotear así como que quiere agarrar, ¿no? Como que se le sale, como que se le queda, ¿no? Y luego el PRI, que es un partido de centro, centro derecha ahora, ¿no? Y luego sigue el PAN, que es de extrema derecha. O sea, católico, apostólico y romano, ¿no? Bueno, así de fácil. Entonces tienes que sacar alguna propuesta. Pero esta señora no tiene sufre de menoridia. Marina del Pilar ni siquiera se ha leído los libros ¿cómo se llama? De Andrés Manuel López Obrador, a pesar de andar de coscolina por ahí con los de Morena originalmente, porque ella además era panista, ¿no? Y ahí anduvo de candidata, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, la Victoria Ventre no tiene nada que hacer allí. O sea, habla, habla, habla si te descuidas, te convence, ¿eh? Porque es más demagoga que la fregada. Y además tiene un discurso retador e incluyente, que nosotros, mis compañeros, de quién sabe qué tanto, que wiri, wiri, wirito. No, hasta te la puedes creer, pero no trae nada. Es más, ella ni siquiera ha leído los documentos básicos. ¿Cuáles son los documentos básicos que presenta un partido? Es ¿cómo se llama? Híjole, me estoy olvidando. Uno son los estatutos, y el otro es el programa de acción. Y el otro son los principios, estatutos y programa de acción. ¿Qué son los principios? Es la ideología. ¿Ese otro partido está situado en dónde? En el centro, en la izquierda moderada, en la izquierda regular, en la extrema izquierda, en la derecha, en la extrema derecha. ¿Dónde está situado? ¿Cuál es la tendencia ideológica? ¿Qué representas? El Partido Acción Nacional, aunque lo esconda, es un partido demócrata cristiano. ¿Qué es lo que quiere? Es que la Iglesia Católica vaya al poder. Son los fundamentalistas de la Iglesia Católica, con todo y sus pedófilos y sus todo. Es un partido demócrata cristiano. Es muy distinto un partido demócrata cristiano a un partido social cristiano. Totalmente distinto, ¿no? Y así sucesivamente, que es un partido de centro, que es un partido de izquierda, que es un partido de derecha, etcétera, ¿no? Y vamos, ya no entraríamos ahí en esta situación, pero tienes que tener, a la hora de representar ese partido, una leve idea. ¿Qué fue lo que dijo Jorge Han cuando lo invitaron y se presentó como candidato del partido Encuentro Solidario? Dice, a mí me pidieron que abrazara la causa de López Obrador. Y dice, a mí no me tienen que decir que la abrace porque la conozco muy bien, la entiendo y me interesa. Punto. Ya desde ese momento, simple y sencillamente, él dijo que abrazaba la corriente ideológica y los postulados del partido, son precisamente su plataforma de discurso, su plataforma de propuesta, entre comillas. Nomás que esas son estupideces que sacan los periodistas. ¿Cuáles son tus propuestas? Si representas un partido político, pues ponte a leer, baboso, los documentos del partido para que sepas cuáles son las propuestas del partido. Tú no puedes andar inventando tonterías. Ah, claro, llegan tontos que no saben ni qué diablo están haciendo. Llegan y te dicen, a ver, quiero que invitar a que votes por mí porque soy una persona con buenas intenciones. Uy, 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 uy. Y dice, ¿y qué andas buscando? ¿Qué quieres decir? No, pues estoy jugando al equipo como candidato de este distrito que es el número 28, ¿no? Ajá, y
¿Qué pasa? Y cuáles tus propuestas, ¿no? Pues mira, yo traigo la propuesta de que hay que pavimentar todo, ¿no? Como dijo era Héctor Terán que propuso pavimentar todo Baja California. Y dijeron los agricultores, no friegues, ¿cómo dónde vamos a sembrar? ¿Sí? Entonces, no, oye, que no nos pavimente los ¿cómo se llama? Nos pavimente los canales, pues necesitamos, bueno, detalles, ¿no? Entonces, ese tipo de tonterías toda la vida nos han venido a decir tonterías que traigo propuestas, no son ningunas propuestas. El único que trae propuestas es el partido y si no lo han leído, entonces vas a decir puras barbaridades y tonterías, ¿no? Ese es el detalle, no se puede permitir una persona que no conozca ni siquiera quién va representando Lupita Jones. Pero bueno, para acabar pronto, cobarde y falta de propuestas, dice Lupita Jones a Marina del Pilar. Nosotros le hemos dicho hasta de lo que se va a morir Marina del Pilar, pero con base de lo que tenemos y lo que conocemos. Pero no es nada más así de hablar por la víscera, de estar en un debate concretamente atacando a Marina del Pilar. Digo que no es ni para defenderla, ni chiste, ¿no? Pero atacando a Marina del Pilar, pero sin elementos. Nomás atacarla porque piensa que atacando a la supuesta candidata que va enfrente de las encuestas, lo cual no es cierto, sí, ya con eso va a ganar Lupita Jones, pues qué amolada está, ¿no? Mejor que se vaya a presentar a las mises aquellas que les preguntan qué es Confucio, quién es Confucio, ¿no? Y que dice que es un chino japonés que inventó el confucianismo, ¿no? ¿No? Entonces así están, en este caso la Lupita Jones, que se vaya a asesorar a las mises que dicen puras estupideces a la hora que les preguntan una cosa, ¿no? Así estaba Lupita Jones, pensando que estaba en un certamen de belleza. Pero miren, ya para cerrar este comentario, damas y caballeros, ¿qué le dijo Lupita Jones en este caso? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Lupita Jones? Y que Marina del Pilar, en un tris, en un momento de inteligencia, de esos que casi no tiene, le puso un sopapo y la cayó. Le tapó la bocota en un santiamén, señores. Ahí va. Hombre, tengo poco tiempo, yo solo quiero que los bajacalifornianos no se les olvide que cuando Marina fue diputada en el 2019 autorizó un presupuesto. Ahí va. Discúlpeme, pero es que se me puso aquí cortito el abarrote y pues no me gusta, no me gusta, muchachos, no me gusta esta situación y se me detuvo aquí. No, pues el chiste es que salga del tamaño adecuado. Oh, cielos, va de nuevo, va de nuevo. Ahora sí lo va a poner y vámonos. Porque tengo poco tiempo, yo solo quiero que los bajacalifornianos no se les olvide que cuando Marina fue diputada en el 2019 autorizó un presupuesto que le quitó las estancias infantiles, el programa Prospera, el Seguro Popular y al 50% de los ciudadanos de Baja California les quitó las medicinas. 2 segundos a la candidata María Pilar. Entiendo la desesperación de la candidata del PRI. Gracias. Seco, duro y a la cabeza, damas y caballeros. Ahí está, simple y sencillamente, algo de lo más sobresaliente y ecuánime. Sí. Vamos a ver aquí, ahora déjeme, me ubico porque ahora sí que estoy fuera de foco. Miren, sí lo vieron, damas y caballeros, cómo le tundió duro y a la cabeza. Va de nuevo, porque esto sí es muy importante. Ya está el clip allí, pues subas, váyase, métase aquí a Calafia TV, a José Trinidad en el YouTube, incluso en el Facebook, en Calafia RTI, ahí está ya el clip puesto para que usted se lo postee a quien usted quiera. Pero miren, se lo vuelvo a poner porque eso estuvo delicioso. A mí me encanta cuando la gente lleva a tener, que responde con inteligencia. Con inteligencia bien, bien puesta. Y bueno, aquí está, va de nuevo porque sí, a mí me gustó matar y lerón. Ahí va. Porque tengo poco tiempo, yo solo quiero que los bajacalifornianos no se les olvide que cuando Marina fue diputada en el 2019 autorizó un presupuesto que le quitó las estancias infantiles, el programa Prospera, el Seguro Popular.
y al 50% de los ciudadanos de Baja California les quitó las medicinas. 2 segundos a la candidata María del Pilar. Entiendo la desesperación de la candidata del PRI. Gracias. ¿Qué madrazo le pegó 30 segundos, digo 2 segundos, y le partió su mandarín en gazos? Entiendo la desesperación de la candidata del PRIAN. Entiendo la desesperación. Entiendo tu urgencia y tu calentura. No, sí estuvo sensacional, damas y caballeros. Sensacional. Y por eso lo hice así en clips. Así de que repártanlo, por favor. Que todo el mundo lo vea. Ya lo puse en el Twitter. Lo puse en el BK. Está en el. ¿Cómo se llama? En el Telegram. En todos lados lo puse. Precisamente por eso es muy importante. De que esto es lo importante de esto. ¡Qué desesperación! Todavía le duele el madrazo a Lupita Jones. Y ahí está la muestra con la nota esta de Z. ¿Sí o no? ¡Oh, cielos! ¿De qué mueren los quemados de ardores? ¡De ardidos! ¡Oh, my God! ¡Tráeme un Botox para que se me quite! ¡Gracias! ¡Oh, my God! Vamos a otro asunto, damas y caballeros, otro asunto más menos asunteiro que este, y vamos a ver, a decirles una de las cosas importantes. Voy a sacar lo más importante, bueno, lo que dijeron los candidatos por separado, para que usted pueda entender. De aquí que llegue el otro debate, pues simple y sencillamente ya sepa usted de qué hablaron cada uno. Vamos a ir sacando de uno por uno. Hoy tenemos aquí precisamente el primero de ellos para que ustedes lo puedan ver y disfrutar. Se los voy a poner, ¿no? En un ratito más, pero bueno. O más bien se lo voy a enseñar en una partecita para que ustedes lo puedan ver tranquilamente allá en el YouTube. Ahorita se los voy a poner aquí una parte, ¿no? Para que ustedes vean de qué se trata esta parte con esa presentación así cortita y que no ofrezca gran problema. Bueno, vamos a otro asunto de respetables amigos. Y si les parece bien, dice aquí en esto que le llamamos el Sainete. Sainete. Bueno, ahí está, entre otras situaciones patéticas que tiene esta cosa que se llama, déjeme acomodar aquí porque esta como se jornada me trae Lázaro aquí que no me puede dar tregua. Oh, cielos, tregua ni traga. Ahí está, vamos a ponerlo aquí, prim, pim, pom, papas. Y vamos a bajarnos acá. Es que está estar acomodando todas las páginas, pero ni modo, es parte del juego, damas y caballeros. Y vamos a ponerlo acá, matarilerilerón, pompón. ¿Dónde está ahora sí la cómo se llama la situación esta de lo que viene siendo? Ahí, ahora sí, déjeme reducirlo porque, híjole, es que aquí me la paso haciendo reduccionismo, ¿no? Pero ni modo, es parte del juego. Déjeme aquí acomodarme. Híjole, ya viene la época de los zancudos y a mí me ponen unas madrinas, pero tremebundas, ¿no? Y vamos a poner aquí, a ver, ahora sí, ya lo tengo. Triti, turi, turiti, tun, tun, tun. Ahí está, damas y caballeros, ahí está. Ahora sí, dice aquí candidatos. Dice aquí, 76 candidatos han sido señalados por violencia de género, o dice organizaciones no gubernamentales, dice aquí en esta situación. Dice aquí que acerca de los candidatos estos que están haciendo este tipo de situaciones, que la verdad lamentablemente es grave. ¿Por qué? Porque no deben de salir con tonterías, damas y caballeros, pero bueno, ni modo, lamentablemente mucha gente no se fija en lo que dice en algunas ocasiones y se pasa de vivo. Y eso, por ejemplo, situaciones así como las moditas esas de andar bailando y cantando diciendo tontería y media, oh cielo, es grave, ¿no? Pero bueno, dice aquí la jornada, dice que organizaciones y colectivas feministas que conforman la observación, todas MX han documentado que hasta ahora 76 candidatos a cargo de elección popular postulados por todos los partidos
han sido señalados o denunciados penalmente por distintos tipos de violencia de género. En videoconferencia indicaron que solo 25 de ellos pesan, que sobre 25 de ellos pesan acusaciones de acoso, hostigamiento y violación sexual, pero también hay reportes de agresiones a mujeres y menores de edad en el ámbito familiar y político, humillaciones, golpes, deudores de pensión alimenticia, entre otros, dice aquí, y frente a ello llaman a las autoridades, dice aquí, electoreras y a los partidos políticos a retirar las candidaturas de quienes sean señalados de cualquier nivel de violencia de género, damas y caballeros, lo cual me parece muy bien, porque si no tienen la estabilidad para ese tipo de cosas, entonces están fritos, la verdad sea dicha, y es grave y es patético. Aquí dice particularmente que detallaron que desde la observatoria, conformada por 154 organizaciones y colectivos feministas, vigilarán que en el proceso electoral de este año se respeten los derechos políticos electorales de las mujeres y se garantice que ningún perpetrador de violencia de género llegue a puestos de elección popular. Recordaron que tras un esfuerzo impulsado desde la sociedad civil y apoyado en su momento con los constituyentes de la Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral avaló la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, que tiene por objeto evitar que agresores sexuales, deudores de pensiones alimenticia y agresores de mujeres, niñas, niños en el ámbito familiar y político compitan a cargos de representación popular, lo cual me parece muy interesante, damas y caballeros, porque quien utiliza la violencia en cualquiera de sus formas en contra de mujeres, niños, ancianos y animales, pues ¿saben qué? Discúlpeme, pero perdónenme, pero se deben de ir a freír espárragos a otro lado, porque aquí no deben de tener cabida, porque no puedes darle poder a quien sabe mal usar el poder, porque se utiliza la fuerza por sobre las personas o los animales que son débiles, ¿no? Entonces eso sí es patético, me parece muy interesante esto que están haciendo estas chicas locas. Un saludo a todos. No, qué bueno, son 164 organizaciones y colectivos feministas, damas y caballeros, lo cual me parece muy, muy interesante, porque este es el trabajo, esto es cómo se debe de trabajar, precisamente haciendo este tipo de, ¿cómo se llama?, de desarrollo de conciencia, y eso es lo interesante, no andar saliendo a hacer desgarriete y medio a las calles. ¡Oh, cielo, Leoncio! Me parece muy interesante esta parte. Dice aquí, vamos a ver qué más tiene acá. Seguimos con el sainete electorero, el sainete electorero. Dice aquí, aquí lo tenemos, ¿no?, para que ustedes normen su criterio sobre esta cochinada de instituto, además, qué bruto, ¿no? Yo creí que hubo un tiempo que yo era caricaturista de La Voz de la Frontera y tiro por viaje sacaba caricaturas a favor del INE cuando estaba en aquel entonces, y miren que sí se me hacía muy interesante, estaba ¿cómo se llama este señor? Ay, ha de ser bien codo, Reza Saldaña, ni me acuerdo cómo se llama Reza Saldaña, bueno, él estaba, muy bien el INE, tuvimos muchas cosas en común, por ejemplo, en 1992, cuando se cumplían los 500 años de la invasión europea a América, ¿no?, por el famoso disque descubrimiento para ellos de América, nosotros hicimos un evento y de los 500 años, jodidos pero cristianos, se decía Ríos en su libro, ¿no? Y trajimos a Ríos, trajimos a Kemch y a Naranjo, y Kemch, Ríos y Naranjo fueron los que estuvieron aquí, se me hace, sí, son los que estuvieron aquí con nosotros en aquella ocasión, y quien nos ayudó fue precisamente el INE, ¿no? Porque decía que, y eso lo hizo el propio Reza Saldaña, porque dijo, esto es, ¿cómo se llama?, apoyar el desarrollo democrático. Hasta eso, hasta con eso, fíjense, cosa que el INE actual o ¿cómo se llama?, el IFE después, nomás nada de nada, ¿no? La verdad se ha dicho.
¿Ya llevó, ya bebió agua suficiente el día de hoy, damas y caballeros, para que no se me vaya a secar? Bueno, vamos a ver. Dice aquí en este caso que el INE reitera pérdida de candidaturas para 10 aspirantes de Morena. Y eso, o sea, sigue con la misma tontería, ¿no? Dice, el INE confirmó la pérdida de derecho a ser registrados como abanderados a 9 precandidatos de Morena, a diputados federales y a Alfredo Ramírez Bedoya, quien busca la alcaldía de Morena, dice aquí en este caso. Pero nada más los de Morena, ¿eh? Ya vio que el gobernador de Jalisco está haciendo una campañota gigantesca. Otras gente, la del PAN trae un desbarajuste que si no se ampara y se ampara y se ampara, ya va como el cuarto amparo, sí, ya la hubieran metido al bote, pero el INE se hace ojo de chícharo, no ve, no oye, no entiende, ¿no? O si así están las cosas. Bueno, dice aquí también que en esta situación que el Instituto Nacional Electoral confirmó la pérdida de derecho a ser registrados como abanderados a 9 candidatos de Morena, precandidatos de Morena, a diputados federales y Alfredo Ramírez Bedoya, morenista que busca la presidencia municipal de Morelia, todos por no presentar informe de ingresos y gasto de precampaña. Ya les dijeron, no se hace que precampaña dentro de Morena, no seas idiota. Insisten en esa cosa estos idiotas. ¿Por qué? Porque les digo, si yo entrevisto a una persona y ellos van a considerar que yo cobré 14,000 pesos, van a cobrarles, les van a tener que reportar un gasto, dice, un egreso de 14,000 pesos, porque ellos dicen que cuesta 14,000 pesos. Así de idiotas son estos cuates, o sea, les gusta mentir y basar su mentidero en eso, ¿no? En lo que ellos creen, esa es la triste realidad, pero bueno, así está esta basura, ¿no? Y donde sí se están comiendo gacho en mandados son en la radio y la televisión, que se supone que son concesiones y no deben de cobrar, y ahí cobran, pero con fe, hambre, y dice, ah, pero estos idiotas no lo saben, ¿no? Así, fíjense nada más para que ustedes, o se hacen los que no lo saben cuando les conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque llevan mochila, pues. Así de fácil y de sencillo. Aquí dice aquí que el organismo electoral acató 4 sentencias de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y confirmó las sanciones en medio de enfrentamiento verbal entre el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna. Así de fácil y de sencillo, y siguen haciendo lo que se les pegue a su regalada gana. Por lo tanto, damas y caballeros, el INE debe desaparecer. Es un cochinero del tamaño del mundo y para que es un sainete bien hecho, es una cochinada. Bueno, ahí está, nada más para que usted norme su criterio, hacia dónde vamos a parar, dijera el Buki, ¿no? El gran filósofo michoacano, el Buki. Así están las cosas. Bueno, vamos a ver en otro asunto, damas y caballeros, y cambiando radicalmente del tema, temón, dice aquí, vamos a ver qué dice nuestra siguiente nota que tenemos lista para todos ustedes, para que no se vayan a ir a ver a su programa chayotero favorito, ¿no? ¿Qué dice aquí? Total, ellos reciben el chayote y usted le pone like allí, y lo único que está haciendo es incrementar el chayotismo, damas y caballeros. Pero bueno, en fin, váyase a donde quiera, pero déjanos tranquilos entonces. Oh, cielos, vamos a ver qué dice. Aquí está el presidente, ¿no? Que hoy en la mañana, ¿no? Dice que el INE sanciona a Andrés Manuel López Obrador y ordena retirar mañanera del viernes pasado por presumir programas sociales. Fíjense qué idiotas estos cuates. Se supone que él tiene el derecho a informar. Informar no es propaganda, no es publicidad. Publicidad es cuando pasas un anuncio publicitario, damas y caballeros. Pero estos sí, idiotas del INE no entienden. Así de fácil y de sencillo. Bueno, pues así se nos quieren poner los ojos estas víboras, ¿no? Pero bueno, dice aquí en este caso que sanciona a AMLO y ordena retirar la mañanera del viernes pasado por presumir programas sociales. Así que usted lo puede ver aquí aquí con nosotros. Está en Facebook y en YouTube y vea el programa del viernes, ¿no? Ese creo que no lo tumbaron, ahí está. Y se los vamos a pasar para que se lo quiten a esta bola de tarados. Y entonces sí se va a hacer publicidad para que se les quite, ¿no? Dice aquí en esta situación, dice aquí ¿cómo se llama? Sin línea MX, dice aquí, .com. Dice aquí, el Instituto Nacional Electoral, INE, emitió
Y fíjense nada más hasta dónde llega de tontos que estos vatos, ¿no? Pero qué burros y qué estúpidos. Y otros están haciendo tranza y media y ni siquiera se están enterando, ¿verdad? ¿De dónde están sacando la lana? Por ejemplo, ¿de dónde está sacando el pan de Baja California lana? ¿De dónde? Pregúntese. Ah, ¿verdad? ¿Dónde está el INE, damas y caballeros? Oh, cielos, dice aquí. El instituto, ¿a poco creen que la Lupita Jones no va a cobrar por ser candidata? ¿No va a poner la cara de mensa de gratis? Pero por supuesto que no. Ella viene cobrando muy bien. Pero eso no lo dice Lupita Jones, ¿verdad? Bueno, dice aquí, el Instituto Nacional Electoral emitió hoy una medida cautelar en tutela preventiva. Fíjense las babosas que se... Ahora se llama tutela preventiva. ¿Y mi tela dónde la dejaste? No, pues tu tela la dejé acá. Mi tela está de este lado y la tela de los demás allá los dejamos en el rollo. Y mi tela, dicen. Tutela preventiva, ¿no? En contra del presidente López Obrador para que respete la veda electoral durante su conferencia matutina conocida como mañanera. La autoridad electoral expuso que en la mañanera del 16 de abril el presidente emitió expresiones y proyectos, porque no se ponen a trabajar y dejan de estar fregando, ¿no? Imágenes alusivas a beneficiarios de programas sociales y acciones de gobierno. En otras palabras, el INE lo consideró como propaganda gubernamental. Ahora vamos a preguntarle a los idiotas del INE. ¿Lo transmitió López Obrador a través de alguna radio y televisión abierta? No. Entonces no tienes por qué pedir nada de eso. ¡Ojo con esa parte! Nada más para que se les quite los chistositos a esta bola de idiotas. Pero no sé si tengan abogados suficientemente capaces, pero la verdad es esa. Espérame, ¿lo transmitiste por la radio y la televisión abierta? No, entonces no tienes que decir absolutamente nada. Tú no te puedes meter a andar regulando las redes sociales. ¿Estás mal, INE? Estás jodido de toda jujitud. Porque se supone que estás hablando de medios concesionados. Y aquí no hay una concesión. Entonces no tienes por qué, ni tampoco es un medio comercial. Tan sencillo como eso, damas y caballeros. No sé si estos o son tarados o ya les gusta ya hacer el papel de tontos, ¿no? Así de fácil. Dice que debido a ellos la Comisión de Quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó aplicar una medida cautelar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y ordenó retirar el material de la conferencia mañanera de los 16 de abril, en donde presumió los avances de programas sociales de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Debido a lo anterior, el órgano electoral lo ordenó al presidente que, durante el periodo de las campañas electorales, evite y se abstenga de difundir logros de gobierno, programas sociales, obra pública o cualquier información que pueda considerarse como injerencia en las preferencias electorales. Hijos de la chingada. O sea, nos están tratando como idiotas estos imbéciles, ¿no? O sea, ellos son imbéciles y quieren que uno sea peor que ellos. Qué pena, ¿eh? Qué vergüenza, pero pues es que esto no se vale, ¿no? Esto que está haciendo el INE es una verdadera cochinada. Le pregunto al imbécil ¿cómo se llama? De Lencho. ¿Por qué? Y él estaba todavía como presidente, consejo presidente del INE. ¿Por qué nunca detuvo a Kiko Vega? ¿Por qué se hizo imbécil con todas las acciones que se llevaron a cabo a finales del sexenio de Kiko Vega? Y ahí estaba él. Entonces, ¿por qué se hace imbécil y se trata de pasar de vivo en otras partes? ¿Para ganar notoriedad? Y pues está siendo notoriamente estúpido, ¿no? Qué pena, pero ahí está esta basura de consejo, de consejo. Y lo más, que la pregunta es, ¿qué hacen los otros idiotas de los consejeros? ¿Qué hacen los otros idiotas que no lo destituyen? Se me hace tan estúpido este que el tipo ese parece dictador. Él decide todo. Decidió que ciertos estados tenían que llevar mujeres y ciertos estados hombres. Pero espérame, ¿quién eres tú para violar la soberanía de cada uno de los estados? Si cada estado tiene su propia estructura y tú no tienes por qué decidir. Tú puedes decidir sobre los funcionarios federales, pero no sobre los locales. Pues para eso tenemos un instituto estatal electoral, sino para que lo cierren. Pues
tan sencillo como eso, es que se me hace tan estúpido. Y los diputados y senadores en la babia, valiendo Winnie, ¿no? En lugar de ponerse a trabajar. Ah, pero muchos andan queriéndose reelegir, hijos de... Pero así estamos de amolados, qué bruto. Ya me esponjé, damas y caballeros. Este es el ámbito electorero, por eso le puse sainete al programa del día de hoy, porque verdaderamente es un sainete lo que están haciendo estas basuras, ¿no? Pero bueno, así está la cosa, y qué grave y qué patético está el panorama. ¡Oh, cielo, Leoncio! Bueno, pues ni modo, vamos a otro asunto, damas y caballeros, antes de que me esponje más. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos al último, este caso es una nota, es para cambiar de tema. Sí, ahí está. Vamos aquí en este caso a esta nota, y para cambiar de tema, no es necesariamente esta parte, pero déjenme ponerlo aquí. Insisto, hay que poner las cosas en su lugar aquí, porque si no, vamos a ponerlo más chico. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, aquí lo tenemos. Ahí está. Sí, porque luego no nos cabe aquí. Ahí está. Dice en este caso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otra, ¿no?, expresa preocupación y cuestiona ampliación de mandato de Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice que el organismo pidió a México garantizar que la duración de los mandatos de cargos directivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión, y el Consejo de la Judicatura Federal se ajusten a la Constitución, dice aquí esta cosa. Fíjense nada más, nótese. Ahorita le voy a dar un caso, nada más para que se den una ligera idea, ¿no? Para que vean los derechos humanos, ¿no? Que les gustan a estos animales vendidos, ¿no? Y arrastrados, ¿no? Dice aquí en este caso, vamos a ver, aquí está Arturo Saldívar, precisamente el presidente de la Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice aquí, entre otras cosas, dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... Ojo, ay, ya apareció la basura esta, damas y caballeros, no puede ser posible que haya aparecido esta basura. El borrego glándula, ¿no? Una basura que anda queriendo convencer a los sonorenses que si verdaderamente son sonorenses, pues van a votar por esa basura, ¿no? El del borrego glándula. Dice aquí que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CDH, dice, expresó su preocupación por la aprobación en el Senado de México de un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial que ampliaría mandatos del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal. Si es consejo, son consejeros, bestias peludas con pelos, ¿no? Dice acá que la CDH, dice aquí, entre otras cosas, indica que dicha acción excede el plazo constitucional de dichos cargos, por lo que hizo un llamado a México para garantizar, fíjense nada más lo que dice aquí estos animales, ¿no? Para garantizar la duración, ¿no? Dice aquí, para garantizar la duración de los mandatos de cargos directivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal se ajusten a los plazos constitucionales establecidos con resguardo de su independencia conforme a los estándares interamericanos, de acuerdo con una publicación en su cuenta de Twitter, dice aquí, fíjense. Entonces, no me regreso tantito. Dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, expresó su preocupación por la aprobación del Senado de México a un artículo, bla, 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 ¿no? Ok. Ahora bien, fíjense, dice acá. La semana pasada también la Barra Mexicana de Colegios de Abogados, ¿no? Que es una bola de vividores, ¿no? Emitió un posicionamiento sobre la decisión del Senado por medio de un documento dirigido a la presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a la priista Dulce María Saurio Riancho. dice aquí. La Bolsa Mexicana de Valores, la Barra Mexicana de Abogados señaló que el tema entra en colisión. Ay, caray, espérame.
Dice que el tema entra en colisión directa con los artículos 97 y 100 de la Constitución. Dice que no permite a los legisladores que no permite a la legislación secundaria una extensión de los mandatos como la que se pretende, duración de más de 4 años del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura y de 7 años en su cargo de los demás consejeros de la Judicatura, dice aquí en este caso. Pero como está haciéndose una reforma que necesita aplicarse, entonces por esa es la razón. Y eso lo deciden los diputados. Digo, discúlpeme, señores, barriendo de diputados, pero están bien jodidos porque tienen que leer un poco del derecho constitucional, ¿no? Parecen nuevos en esta situación, ¿no? Tienen que leer para qué son los transitorios y todo lo demás. ¡Oh, cielos! Que el transitorio es por decir en mientritas, o para que se cumpla esto hay que hacer aquello, ¿no? Y es una decisión. No se lo están mandando preguntar que si quieren y si la ley lo dice o no lo dice, señores, no sean tontos. Dice, por ello ante la evidencia, en este caso, dice, de lo anterior, se solicita a la Cámara de Diputados, dentro del ejercicio soberano de sus atribuciones constitucionales y respetando el proceso legislativo, rechace tal decisión atendiendo a los argumentos y consideraciones constitucionales, haciendo prevalecer ante todo la Constitución que debe guardar y hacer guardar, indica el documento. Bueno, damas y caballeros, es lo que dice aquí la supuesta, ¿cómo se llama? Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y les pregunto, ¿qué hicieron estos malnacidos? ¿Qué hicieron como en el golpe de Estado que hizo la OEA precisamente en Bolivia? Cuando depusieron al presidente legal y legítimamente establecido que era Evo Morales. ¿Qué hizo la mugrosa comisión? Nada. Díganme, ¿qué está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los niños enjaulados en Estados Unidos? Nada. Dígame, ¿qué está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a los políticos corruptos? Nada. Nada. Nunca se ha pronunciado en ese sentido. Ahora le sale los derechos humanos por todos lados en una situación política de esta naturaleza, ¿no? Cuando no es político el asunto, pero ellos lo están viendo como tal. ¿Por qué? Porque las grandes fuerzas de la ultraderecha se están moviendo, quienes les han beneficiado con prebendas y canonjías a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si no, ¿ustedes creen que me aguantarían unas preguntitas estos señores? ¡Claro que no! Claro que no, ni tampoco los del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y cuantas cosas, donde vino un idiota que es de Tijuana, que se apellida Ferrer Johnson, o no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Que vino a recibir un premio de una bola de corruptos de los diputados locales y pasó por encima de los derechos humanos de todos los manifestantes que estaban ahí alrededor. Pero el señor Ferrer no lo vio, él no se enteró. El magistrado presidente de esta porquería de derechos humanos, ahí está. Fíjense nada más, así se los pongo de esa manera, damas y caballeros. Pues que cómo no va a dar coraje, dan ganas de esponjarse y mucho más, ¿no? Es patético, damas y caballeros, pero es patético, grave. El primer proyecto que tenemos como prioridad es hacer una casa el adulto mayor. A una estancia donde se asista a un trabajador que no tenga en sus últimos momentos de su vida. Quien nos asista, que no tenga familiares, o teniendo familiares, porque no, se están haciendo cargo de él. Nosotros tener una estancia de esa naturaleza,
Es un proyecto muy noble, un proyecto que todos mis compañeros, la verdad, tienen muchas ilusiones para concretarlo. Todo tendientes a que cuál es la que está, que debe ser la reina de todas las pruebas, pues una pericial contable, es una auditoría a ese fondo por las desviaciones que nosotros denunciamos, ¿no? Que de recursos, y no lo han hecho. Bueno, estamos empujando para que el Ministerio Público lo haga y vamos a ejercer toda la presión legalmente para que finalmente judicialice esa carpeta, claro, y sean esas personas pues que respondan por ese delito. Bueno, y el profe, tenemos nueva secretaria de Educación a nivel nacional. Uh-huh. ¿Cuál es su comentario respecto a esto? Aunque pues no cambie lo del Estado, ¿verdad? Porque seguimos a Tracalino, lo seguimos teniendo aquí. Pero ¿cuál es su visión de este cambio de secretario? ¿Ha habido algún cambio con este señor Moctezuma Barragán? Acaba de arribar, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues lo notorio que podemos rescatar es que es una maestra normalista, de la base, o sea, es una persona que no fue seleccionada como habían sido todos los secretarios de educación, gente que pues nada, no tenía nada que ver. Ni siquiera idea. Ajá, idea de lo que era el sistema educativo. Ella sí lo sabe, obviamente, por sus raíces. Sin embargo, pues es muy pronto para dar mi opinión, ¿no? Yo pues le doy el beneficio de la duda, a ver cómo viene, cómo plantea todas estas, sobre todo lo que le compete a ella, las políticas educativas a nivel nacional. Pues no esperemos realmente muchos cambios. La verdad no espero yo, no tengo esas expectativas de esperar grandes cambios. Yo sí quisiera que hubiera una completa revolución, porque eso es lo que se requiere, una completa revolución en el área educativo. Estamos en la mínima desde hace muchísimos años, es lo mínimo, algunos cambios muy leves, pero aquí se requiere cambios radicales, o sea, completamente hacer una revolución en ese aspecto de la educación, ¿no? Desde el trato que se da a los docentes, desde también el trato que se da a los profesores educándose en los programas, cómo están indicados los programas, cómo están estructurados, todo eso se tiene que cambiar realmente. Esa sería mi opinión. Nuestro segundo proyecto, casi a la par de la Casa del Adulto Mayor, como sindicato independiente del Grupo Gestor Águilas, que es el primero, está también la construcción de nuestro edificio sindical. Un edificio que será levantado con nuestros recursos, sin compromisos, dádivas o ligas con ningún gobierno, con plena autonomía, como un sindicato independiente, libre y soberano, que nos distinga siempre de las demás organizaciones. De tal suerte que todos los recursos estarán encaminados para el beneficio colectivo y con un trato digno. Por ello, nuestra sede debe responder a un viejo anhelo,
la atención personalizada amable. Representación que nuestros compañeros requieren, y vaya que tenemos la experiencia, muy en especial la ética y la moralidad, para hacer de este un lugar adecuado para la gestión. Nuestro edificio sindical será la sede de nuestro orgullo de pertenencia. Por ello, nuestro lema es más que significativo: por un sindicalismo con justicia, un edificio que lo reafirma. Aquí está el abarrote, muy bien, así es de que así está lo que dice el profe Piceno, y no le ha fallado. El profe Piceno tiene este cocorícamo ahí, no sé qué es, todo se lo sabe el profe Piceno. Pues un saludo para todos ustedes, y bueno, pues a ver qué pasa. Es importante el análisis profundo. Oh cielos, amigos, antes de que otra cosa ocurra, un saludo a todos ustedes. Espero que, insisto, no se vayan a las estadísticas, ya los que no se han vacunado y que ya se piensan vacunar próximamente, así de que no le hagan al coche con mal de ojo. No duele, se van a querer morir, pero no duele absolutamente, no se crean nada, no se siente absolutamente nada, ¿no? A los días llegas a sentirlo así, algunos sienten dolor aquí, digo, si lo vacunan aquí, pues aquí, ¿no? Que puede mover el brazo y siente que como si hubiera recibido un golpe, ¿no? Nada más es todo. Hay otra gente que sí, de alguna manera, como su servidor, que se sintió algo pon en la primera vacuna y en la segunda también, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, debo reconocerlo, pero pues es precisamente por las características de lo que te impacta en tu organismo, sobre todo un servidor que no está impuesto a consumir mucho, ¿cómo se llama?, medicamento. Casi es raro que yo consuma medicamentos, a lo más que llego es a las aspirinas, ¿no? Pero bueno, detallitos. Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante, más que veros, y déjenme decirles, nada más tenemos como 3-4 notas aquí rapidísimas. Dice aquí, vamos a ver qué dice Animal Político. Aquí tenemos una nota de parte de ellos, y déjenme decirles, entre otras cosas, que la información hay que tomarla con pincitas, porque ahorita uno no sabe ni de dónde diablos vienen los madrazos. Este Animal Político no es una revista que a mí me guste mucho, porque no tiene una fama muy buena en términos de que recibe financiamiento también del exterior, y eso no es muy saludable. Pero bueno, a veces trae muy buenas notas, pero hay que ser muy cuidadosos. Pero bueno, en fin, vamos a ver aquí qué dice. Dice, contundente mensaje de un ex senador a los jóvenes de México: el PRI asesinó a su propio candidato a la presidencia de la República en 1994. Dice que Rafael Palacios fue senador, aquí le pusieron ex senador, no puede ser ex senador, ¿no? Fue senador de la República por parte del Partido de la Revolución Democrática, y no sé en qué época, pero bueno, dice aquí en este caso que este señor, ¿no? Y dice aquí que nada más para que juzgue usted en esta situación, dice que el mensaje contundente, dice aquí, dirigido a jóvenes, fue emitido desde la cuenta de Twitter del ex senador de la República, Rafael Palacios, donde hizo referencia a Luis Donaldo Colosio. Y dice aquí, en dicho tweet se puede leer: a los jóvenes les informo que el PRI asesinó a su propio candidato a la presidencia de la República en 1994. Esta es información que cura, le puso allí. Y dice aquí Rafael Palacios, a los jóvenes, exactamente eso. Y dice aquí, en Blas Rafael Palacios Cordero fue senador por parte del Partido de la Revolución Democrática, abogado constitucionalista, además es columnista en un medio de comunicación nacional, sin olvidar que fue director de operaciones de Locatel, ¿no? Director, no puede ser ex director, fue director, ¿no? O sea, o es
exdirector, pero no puede ser que fue exdirector, ¿no? Es una tontería, no sé quién escribió esta cosa, pero no se dice así. Bueno, ahí está, damas y caballeros, nada más para que ustedes vean cómo se empiezan a lanzar, ¿cómo se llama? Situaciones aquí que obviamente obligan a hacer una pensadita, darle una pensada a lo que está pasando. ¡Oh, cielos! Bueno, vamos a ver qué dice acá. Por otro lado, la jornada, damas y caballeros. Pues resulta que el sinvergüenza, rata inmunda, como dijo Andrés Manuel López Obrador, a mí lo que me interesa es que regrese la lana al erario, ¿no? Finalmente que se ha investigado por las tranzas y las triquiñuelas de este corruptazo de primera, dice aquí, abandona a Alonso Ancira el reclusorio norte, dice una nota de César Arellano y Eduardo Murillo de La Jornada, más y caballeros, hoy por hoy el mejor periódico del país, y que pues ya se comió gacho a proceso, porque ya proceso ya cuitió, ya se fue rumbo a la extrema derecha, oh cielos, dice Kim. Dice, después de permanecer 2 meses en el reclusorio norte, Alonso Ancira Elizondo, ex socio mayoritario de Altos Hornos de México, AMSA, dice, quedó en libertad la tarde de este lunes al suscribir con representantes de Petróleos Mexicanos Pemex un acuerdo de reparatorio de 216 millones $664,000 causado por la compra-venta fraudulenta de la planta de agronitrogenados, dice aquí, en esta situación. ¡Oh, cielos! Dice aquí. El empresario abandonó el penal a las 19:30 horas, donde permaneció en prisión preventiva luego de que en febrero el juez de control José Artemio Zúñiga lo vinculó a proceso, ya que las autoridades lo acusan de sobornar con 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, para lograr la compraventa de agronitrogenados. Ancira Elizondo vestía traje con camisa blanca y sonriente y con un puro en la mano. Su abogado Antonio Frank añadió que Alonso Ancira se dirigió con su familia. Está muy bien, va a su casa a ver a su familia, ¿no? Y a seguir robando el maldito desgraciado. Así de fácil y de sencillo. Y tenemos a las ratas y se van con como si nada, damas y caballeros. ¡Oh, cielo, Leoncio! Con un puro que cuesta una lana. Pero tampoco que quiera apantallarnos con el petate del muerto. No era un habano, pues, por ejemplo, ¿no? De de Catego. ¡Oh, cielos!, ¿no? Así están las cosas. Bueno, vámonos a otro asunto, respetables amigos, damas y caballeros. No, no son como las que fuma el negro Martínez Palomera, nomás para que se den una liga. Bueno, ahí está. Un saludo al negro. Dice acá, entre otras cosas, dice aquí que tenemos que el tribunal, ya empezó a trabajar el tribunal, damas y caballeros. ¡Oh, cielos! Y se va a poner interesante. Espero que el tribunal ponga orden a este sainete, ¿no?, que tenemos de consejeros y demás tonterías que venimos acarreando. Hoy en la mañana una tipa quiso sorprender al presidente, una reportería de esas que va a hacer el trabajo sucio, que ya salió a flote, que la están financiando. ¿Y quiénes la están financiando, no? A una reportería, ahorita si tengo aquí la nota se los voy a dar a conocer, pero nada más para que ustedes normen su criterio. Y aquí está esta nota de proceso que dice que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comienza análisis de casos de Salgado Macedonio y Miramón, y Morón. El primer asunto promovido por Salgado Macedonio y su partido fueron turnados al magistrado electoral Indalfer Infante González, que será quien elabore el proyecto de resolución, dice aquí particularmente el caso de Macedonio, ¿no? En este caso, y dice aquí aquí tenemos esta parte, dice aquí que dice aquí que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio entrada a los recursos interpuestos por los precandidatos de Morena al gobierno de Guerrero
Félix Salgado Macedonio y de Michoacán, Raúl Morón, quienes buscan les sean restituidas sus postulaciones rechazadas por el Instituto Nacional Electoral. Dice aquí que ambos juicios podrían resolverse en una semana, dado que ya están en curso las campañas electorales en esas entidades. La ocasión anterior en que el Tribunal Estatal del Poder, Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió ambos asuntos, ordenó al INE volver a analizar y graduar las sanciones. Los magistrados resolvieron en 8 días, debido precisamente a la urgencia de los casos, damas y caballeros. Así que ya están trabajando en eso. Yo creo que no se van a tardar mucho, porque esto le tienen que decir al INE, ¿sabes qué? Ponte a trabajar, ¿sí? Y ponte a hacer las cosas bien, porque tú no eres un órgano más que organizador de elecciones, y no tienes por qué andar haciendo de procuraduría y de este, ¿cómo se llama? Y de juez y parte y cuanta cosa. No, la verdad, y ponte a respetar la ley, es lo que le van a decir. Esperamos que así sea y no vayan a salir con alguna trastada los del tribunal, porque a veces se dan casos, ya ve la corrupción a cómo va. Pero como viene la reconfiguración en la reforma del Estado, del Poder Judicial, nada más y que veros, ojo, van a tener que aplicarse, porque ellos pueden ir a parar dentro de la rueda esta, en la ruleta de la vida. ¡Oh, cielo, Leoncio! Y bueno, les diremos también que aquí hay un asunto interesante que también que vale la pena aquí, totalmente otro mundo, y es una de las notas que sí nos gusta ver, Matariler y Lerón. Monino, ¿qué traes, mi monino? ¿Monino? ¿Qué anda haciendo mi perro? ¿Anda trabajando? ¿Qué anda haciendo? Este perro trabajador anda moviendo la puerta ahí, queriendo acomodarse, y anda queriendo ir. No, ahorita te llevo, Moninón. Dice aquí, en este caso, de esas notas interesantes, damas y caballeros, vamos a verla, porque sí, vale la pena. Aquí lo decían los encabezados, pero vean ustedes aquí, particularmente esta parte dice así. Ah, espérame, déjeme acomodarlo, porque sí, ya vi que está aquí todo descuajarangado y no se va a alcanzar a leer la nota. ¡Oh, cielo, Leoncio! ¿Por qué son así? Bueno, vamos a ponerlos aquí para poderlos ubicar. No, sí, sigue moviéndose. ¡Ay, caray! ¡Qué desgarriate con estas notas! Pero bueno, no importa. Aquí está, dice en este caso, Hidalgo, UNAM y el Instituto Politécnico ponen en órbita un nanosatélite, damas y caballeros. ¡Oh, cielos! De esas cosas interesantes que están ocurriendo en este país, damas y caballeros, muy a pesar de que no tenemos, gastamos muchísimo dinero en tonterías como las elecciones, ¿no? Pero lo más contundente de esta situación es que estamos encontrando los chamacos dentro de las universidades están haciendo cosas, no de todas las universidades, ¿no? Pero de estas que sí están haciendo cosas interesantes. Entonces dice aquí, en este caso, una nota fechada en Pachuca, de La Jornada, dice aquí que dice que el gobierno de Hidalgo en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y la iniciativa privada, no es el Politécnico, la iniciativa privada, y dice, puso en órbita el NanoConnect 2, un nanosatélite de manufactura mexicana de alta tecnología. Dice aquí, un hecho sin precedentes en el país y en América Latina, el lanzamiento del NanoConnect 2 fue resultado del esfuerzo de años del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y del gobierno estatal, con el propósito de acelerar la inserción de México en el sector espacial. Durante el lanzamiento del cohete con el nanosatélite a las 22:54 horas del sábado, el gobernador Omar Fayad expresó: algo especial tienen los cohetes, dice aquí, como Felipe Calderón. Ese no es cohete, ese es cohete, no cohete, ¿no? Algo especial tienen los cohetes, dice, toda esa potencia nos llena de asombro, nos hace vibrar y nos inspira, dice aquí, entre otras cosas, el periódico La Jornada. Y es todo lo que trae, damas y caballeros, pero la verdad es que nos resulta muy interesante, porque nos dejan entrever lo que se está haciendo precisamente por parte de los mexicanos, como los que andan ahorita en la búsqueda de una vacuna. Y en la mañana uno de los reporteros puso en tesitura a López Obrador para decirles que la Universidad de Querétaro se estaba trabajando fuertemente en un servicio
para lograr una vacuna y que el desarrollo estaba muy bien elaborado, pero que les faltaba recursos. Y dijo, pues vamos a ver a la de Conacyt, ¿para qué? Para revisar esa situación, para ver cómo van los chicos y a ver, digo, discúlpeme por favor, qué se está haciendo respecto a este desarrollo. Y pues miren que el muchacho ahí llegó con su gestioncita bajo el brazo y eso me parece muy interesante, ¿no? Pues ahí están estos chicos de la UNAM y lo involucran a la iniciativa privada, que es lo más raro, dije que el Politécnico, ¿no? El Instituto Politécnico, ¿no? Ese es con N, UIPN, ¿no? Pero no es. Bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí ya para irnos. La última nota que pasé contigo, tiritín, 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 dice aquí, la última nota que pasé contigo, yo no voy a votar por el Rigo, porque no es de mi distrito nada más. ¡Oh, cielos! Así como le dije una vez a una amiga, ¿no? A la... ¿Cómo andan? ¿Dónde diablos andará la Olivia Villalaz, no? Dije, no fue ella, fue la Sandrita Becerra, que me la encuentro y me dice, amigo, ¿cómo estás? ¿No? Aquí era del primer distrito aquí en San Marcos, ¿no? Y ahí vengo muy mono, ¿no? Y, hola, ¿cómo estás? Oye, ahí te encargo, quien sea, no, yo no voy a votar por ti. Ay, cómo eres malo, sangrón, que quién sabe qué me empezó a decir. Es que yo soy del otro distrito, me dice, ay, maldito. Bueno, un saludo a todos ustedes, incluyendo a la Sandra Becerra, que nunca nos ve la condenada, ¿no? Y bueno, dice aquí, entre otras cosas, dice aquí que, vamos a ver esta otra que tengo que acomodar. ¡Oh, cielos, pues! No puede ser posible, pero ni modo, aquí está y lo tenemos que acomodar. Esta es la última nota. Y fíjense que esto es una nota básicamente para acá, para los estamos hundidos. De aquí de América, ¿no? Dice, Estados Unidos libera vacunación contra el C-19 para todas las personas mayores de 16 años. Y dice aquí, lo dicen aquí lo que viene siendo ntrzacatecas.com. Dice aquí ntrzacatecas.com, dice aquí, todas las personas mayores de 16 años de edad son elegibles para recibir la vacuna contra el C-19, dice aquí, informaron este lunes los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC de Estados Unidos, dice aquí, obtenga una vacuna C-19, dice aquí, en este caso, tan pronto como pueda. La vacunación generalizada es una herramienta fundamental para ayudar a detener la pandemia, señala la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos en su página principal, y dice aquí que añadió que el suministro de vacunas C-19 todavía es limitado, pero que se trabaja para que haya dosis ampliamente disponibles para todas las personas y sin costo. El domingo el gobierno estadounidense anunció que la mitad de las personas adultas del país ya están recibiendo al menos una dosis de la vacuna. Casi 130 millones de personas de 18 años o más han recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas disponibles, o el 50.4% de la población adulta total, informaron y apuntaron los CDC. Casi 84 millones de adultos, equivalentes al 32.5% de la población, han completado el esquema de vacunación. Dice, esto sucede mientras las infecciones por C-19 alcanzaron un récord de 5.2 millones a nivel mundial la semana pasada, pese a la aplicación de las vacunas. Dice, a nivel mundial, el C-19 ha dejado 3.023.436 fallecimientos, según datos de la Universidad Johns Hopkins, actualizada este lunes, dice aquí, entre otras cosas. Y ahí está la oportunidad para que en Estados Unidos, los que están allá, nos estén escuchando y no se han vacunado, pues puedan hacerlo a la brevedad, mayores de 16 años, damas y caballeros, así de fácil y de sencillo, para evitar precisamente la contingencia. Y bueno, así están las cosas. ¡Oh, cielos, Leoncio! Y bueno, vámonos antes de que otra cosa ocurra. Déjeme ver si tengo aquí este par de marihuanas que acabo de encontrarme aquí. No, ya se fueron, quién sabe.
iba muy adelante. Pero bueno, en fin, ¿qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué Mariana tiene las cosas? Vamos a ver aquí por qué se movió esta situación. Bueno, vamos a ver aquí. Ah, yo quería ponerles una cosa. Aquí está. Déjenme ver si ya que está aquí, si la podemos poner aquí. ¡Oh, cielo, Leoncio! Déjenme poner aquí y ponerla hasta acá y ponerla hasta arriba. Vamos a ver, vamos a escucharla tantito si les parece bien. Es del soberano.com. ¡Oh, cielo, Leoncio! Bueno, vamos a verla. ¿Viejo? Estoy muy preocupada por lo que está sucediendo en el Poder Judicial. ¿Cómo está eso de que ya no va a haber nepotismo? O sea, ¿ya no van a poder meter a la familia? Pero eso es una crueldad. ¿Por qué quieren separarlos y que cada quien trabaje por su lado? ¿Qué tiene de malo que una familia entera trabaje en el mismo lugar? A ver, dime. ¿Así trabajan con mayor armonía? Ay, viejo, es una desgracia lo que está sucediendo. Y luego también oí que ya no van a poder actuar por consigna, que nos van a investigar y entonces, ¿con quién vamos a tratar? ¿Y quién nos va a amparar? Ay, viejo, no sé por qué tengo la sensación de que algo marcha mal. ¿Viejo? ¿Viejo? Ahí está doña Inocencia de la Borbolla, como siempre, ¿no? Y es muy buena. Bueno, vámonos, damas y caballeros. Ahora sí vamos a ver qué dice nuestro pópulo. ¡Oh, cielo, Leoncio! Para retirarnos a descansar, porque mañana empezamos en la madrugada, ¿no? Así están las cosas. Resulta, amigos, que por allá en el 2010 estábamos apoyando a Raúl Medina como candidato a la presidencia municipal de Mexicali por parte del PRDE. Y en aquel entonces les dije, uno de los acuerdos que había tenido yo como manejador de la estrategia política de Raúl Medina, porque no había muchos de los que colaborábamos ahí con él, pero básicamente éramos tres: César Valerio, Raúl Medina el candidato y su servidor, y éramos los que hacíamos todo lo demás. Los demás nos ayudaban un poquito, ¿no? Entonces le dije, ¿qué les parece? Mira, si a la hora que esté hablando, por ejemplo, el candidato del PAN, que era el que estaba en el poder, Raúl López Moreno, y entonces cuando él diga campo, tú sacas una cartulina del campo y ¡pum! La pones así enfrente y vamos a hacer el debate del canal 66. En el canal 66 saben hacer televisión. Si ellos ven que tú haces algo, te lo van a enfocar. Entonces tú pones la cartulina y entonces cuando él habla del campo, diga cuándo intervino, cuándo invirtió, etcétera, etcétera. Y vamos a agarrar un año neutral, no el de este año porque es electoral, sino el anterior. Y sí, así lo hicimos, ¿no? Y entonces le poníamos, apoyo al campo, presupuestado cero, ejercido cero, fuente, órale, así lo pusimos, ¿no? Entonces, soltaba así Raúl cuando estaba en pleno debate. No, pues aquello era la comidilla del día. Todo iba a todo dar. Ya ven que la gente es así muy veleidosa para esto de los votos, ¿no? Todo iba a todo dar, muy bien. Entonces el Raúl Medina, ¡pum!, era a hablar de lo que sea y ¡palo, cabrón! Con una cartulina. Y ¡palo, cabrón! Otra cartulina. Y así llevaba como 10, 12 cartulinas, bueno. Y todas así enfocando. O sea, cada que abría la boca Raúl López Moreno, ¡bolas, cabrón!, en el hocico. Corruptísimo, ¿cómo es? Como panista. ¿Qué es? Y entonces, pues, todo iba muy bien. Solo que hubo una parte, que por cierto nunca tuve la copia de ese debate que estuvo buenísimo, ¿no? Que lo manejó el Toño Magaña magistralmente, la verdad sea lo que sea cada quien. Pero lo más grave de este asunto, damas y caballeros, es que llega el momento en que así como la respuesta de Mariana del Pilar, que es un pendejazo, pues para que me entiendan, es el golpe más contundente, ¿no? Pues resulta de que ahí, al soltar eso, el Panchito, pues se llevó la noche.
le puso un trancazo, no me acuerdo cuál fue la expresión, duro y a la cabeza a Raúl López Moreno, que esto lo sentó del madrazo del golpe que dijo una cosa, y ahí todo el mundo nos atacamos de la risa. Allí Pancho Pérez Tejada ganó el debate. Nada más con esa sola expresión. Entonces, todo el trabajo de Raúl no valió un soberano cacahuate, todo el trabajo de nosotros con una sola expresión que llamó la atención de todo mundo. ¿Quién ganó el debate? Pancho Pérez Tejada. Esas son cuestiones de la política y del impacto en un momento publicitario. Damas y caballeros, nos vamos, nos vemos en la madrugada, a eso de las 5 de la madrugada, cuando el sol todavía no reverberea, nos vamos a ver y con la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, y una vez que termine la mañanera empezamos nuestro desayuno con huevos, que es, tenemos información, tenemos periódicos, café, y ahora sí, a echarle la platicada, ¿no? Puede ser que no tengamos desayuno, oh cielos, puede ser que estamos indesayunos, que no tengamos la posibilidad de poder desayunar, ¿verdad? Pero no tendremos desayuno, pero lo otro, ¿qué tal? Desayuno con huevos.